Buen día, soy la suboficial ayudante cadete Villanueva, encargada de la primera compañía. Buen día, soy la suboficial auxiliar cadete Muchut, encargada de la primera sección de la tercera compañía. Ser suboficiales cadetes implica una distinción debido al mérito que hemos obtenido los tres primeros años de nuestra carrera. También implica ser el ejemplo en todo momento hacia los cadetes de tercero, segundo y primer año, acompañándolos en su formación. Es un orgullo para nosotros haber podido llegar a esta instancia. Y también pertenecer al cuerpo de cadetes de la Escuela de Aviación Militar. Soy el dragoniente ayudante Ballesteros, primer escolta de la bandera de guerra de la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Córdoba. Como dragoniente ayudante, se me ha dado el cargo de auxiliar de la primera compañía. Mi función es acompañar en la formación y el día a día del aspirante de primer año. En mi caso particular, al ser mecánico aeronáutico, otra de las funciones que cumplo es la de dar apoyo y seguimiento en los estudios de los aspirantes de primer año. Es una de las tradiciones que se mantiene desde los dragonientes que me antecedieron hasta el día de hoy. El grado de dragoniente significa un orgullo, porque es una tradición que se mantiene en la escuela desde sus comienzos. Para mí particularmente, quiere decir que es un reconocimiento a la contracción del estudio, a las aptitudes militares y al esfuerzo de todos los días. Soy la dragoniente ayudante Castro, escolta izquierdo de la bandera de guerra, y nuestra función es acompañar a los oficiales y suboficiales instructores en el día a día de la formación del curso de primer año. El haber obtenido esta distinción que lleva en la Escuela de Suboficiales desde sus inicios es un honor y un orgullo para mí. Soy el dragoniente ayudante Pometti de la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Ezeiza de la especialidad Seguridad y Defensa Terrestre. Ser dragoniente para mí conlleva un gran sacrificio, dedicación y un esfuerzo constante. Es muy grato para mí ver que el sacrificio que hice durante este año y medio se materialice con esta distinción, motivándome a superarme día a día.